sé si ya estamos en vivo. Creo que sí lo estamos. Voy a publicarlo en la página del Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Axel. Y quiero entrar al puto bar. Hola, Jamaco, ¿qué ocurre? Ha venido un yakuza a buscarte. ¿Cómo? Un tipo llamado Totsuka del clan Seirin. Tezuka, ¿eh? ¿Qué aspecto tenía? La acompañaba un montón de hombres. Me van a ir a bar por bar preguntando por mí, por ti. Yo en tu lugar no me acercaré a mi local durante un tiempo. Tengo que irme. Espera, Jamaco. Así que dice que no deberíamos ir a su local. Pero pensaba que Tetsuo que estaba. Sí, yo creía que el clan serio le había leído la cartilla por la estafa de la ciencia de ancianos. Lo que significa que deberíamos ir a verlo con nuestros propios ojos. Voy a probar usar esto. Bien. Para tener la atención. Mientras estoy jugando. A ver, permítanme, chicos. Listo. Listo. Ahora puedo estar viendo los comentarios mientras estoy jugando. Ok. Pues quiero entrar al bar. Ay, ¿por qué no? Ah, porque este no es el bar. Ah, ¿están listos para recolectarlos? Debería buscar más semillas. Misterioso. Sin más. Ah, tengo nutrientes. Ok. Quiero ver qué hay dentro del bar Survive. Estaría bien subir un poquito las mini historias de las demás.
Quiero investigar si le puedo dar el ramo de flores a Eri. Porque siendo sincero, o sea, de todas es la que me llama la atención. O sea, examinar, ¿qué es esto? Me apetece escuchar algún temita. ¿Qué se le pongo? Nah, hay copyright. Hola. Ok. Vamos a subirnos el vínculo con Adachi. Yo, Adachi-san. Hola, Adachi. Hey, Kasuga. Vámonos de copas, que hoy invito yo. You win the lottery or something? ¿Vidas tú? ¿Entonces eso significa que te va bien? Sí, ya está pagado el depósito este mes. Camarero. Camarero, danos algo barato y bien fuertecito. Adachi manda dinero cada mes a Tadachi, el crío de Kusumi, a quien restaron injustamente. Me alegro que hayas podido darle un dinero a Tadachi. Lo mismo digo, y también he recibido esto. Takashi, siempre las espero con ganas. Oh, shit. Did you read it already? Nope. I was just genial, ¿ya la has leído? Let's, hope it says. Oh, iba a abrirla ahora. Espero que diga que aprobó el examen de abogacía. Well, let's see what it says. Pues a leerlas he dicho. Uy. Dear Yamada-san, thank you so much. Señor Yamada, muchísimas gracias por volver a mandarme dinero este mes. Bueno, voy a ver cómo se va. ¿De qué te ríes? Vaya hombre, señor Yamada. No puedo hacer nada al respecto, pero el chaval soy Yamada el millonario. En fin, déjese que quede. He estado muy ocupado estudiando para el examen de este año. Están a la vuelta de la esquina, Confía en que este es tu año, Takachi. ¿Qué más dice? Sé que esto es repentino, señor Yamada. El otro día, cuando estaba riding mi bike, I accidentally scraped the bumper of el otro día dañé el parachoque de un coche aparcado mientras en la bicicleta. Really parecía un coche muy caro y el dueño me exigió millones de yenes para reparación. To cover the repair. I don't have that kind of money, not even close. No puedo retirar para ahora mismo, se llama, sería tan amable prestarme. Do you think I might be able to borrow it from you? I'll promise to pay you back after I become a lawyer. Prometo volver hasta el último yen cuando sea un abogado. $1,000,000 to fix. Momento, ¿de qué estás hablando? ¿Millón para arreglar un parachoque? ¡No tengo tanto dinero! ¡Sherinoko! ¡Hola! ¿Cómo estás? You say that, no puede prestarte esa cantidad. Ya, pero Takashi cree que es un filántropo súper rico. Yeah, I mean, I guess that's true, but shit. Ya, pero Millón Real no puede pagar tanto. ¿Y ahora qué hago? O sea, la idea lista. No es como si quisiera dormirte. Ando probando el tripié y ando checando las cosas. Ando súper bien, ando súper contento. Han sido días muy buenos, excelentes. ¿Y tú, Shari, cómo has estado? Cuéntame. De hecho, traigo ahorita, ya me corté el cabello y me arreglé la barba. Es que yo voy siempre con la parte de la sinceridad, esa postura. Si fueses tú, le diría que caché que estoy sin blanca. Pero entonces descubriría que no soy rico. Pero el miedo puede seguirse de mucha gente rica, ¿no? Y cuando los pillas pasan a ser ricachones, simple muertos de hambre. Bueno, yo digo que te arriesgues y te lo digas. Wow, you are one honest guy. Trust me. Ojalá todo el mundo pensara como tú. $1,000,000. ¿Por dónde empezar? Y eso, Shari, cuéntame. Aquí estoy. Acá está el señor Puig para ayudar. Oye, espera. ¿Qué pasa? Espérate un segundo. $1,000,000 es demasiado para reparar un parachoques. Pues sí, con esto uno podría comprarse un coche barato, totalmente nuevo. Me da en la nariz que es un timo. ¿Un timo? Sí, se aparca en una calle estrecha por vos de esperar que un pringado lo raye. Y luego se le exprime al máximo hasta que suelte todo lo que tenga. Es posible. Takashi se trata de estudiar, que puede creer hasta el tanto de esas cosas. Seguro que tampoco sabe mucho de coches. ¿Por qué no intentas ver al dueño en persona y le dices que quieres arreglarlo sin ir a juicio? Yeah. Pues
Claro, y si resulta que intentó timarnos, lo atrapamos. Entre los dos haremos que se olvide esa factura. Está claro que hice bien hablar contigo, Kasuga. ¡Gracias! Feliz de ayudar. Voy a escribir a Takashi ahora mismo. Iré a contactar. Y por un momento pensé que me había metido en un buen follón. Bueno, aún no estamos fuera de peligro. ¿Y eso qué significa? Hay coches increíblemente caros. Un coche de lujo y limitada puede costar cientos de millones. Si Takashi trae un coche así, un millón para chocachoques no es una locura. ¿Qué dices? ¿Cuándo has visto tú un coche de lujo por aquí? ¡Es un timo fijo! Solo creo que no debemos prestar los acontecimientos. Quiero ser optimista. Mira, ¿por qué no solucionamos el problema? Con un trago. Bartender, pour us a couple tall. Marrero, tenemos dos de las grandes y apúntalo en mi cuenta. Espero que salga bien, pero no puedo evitar pensar que algo no encaja. No encaja en la caja. Mejor que no arrebata, bata. Y este es el que te bate como el chocolate, parte. Kasuga siente que se fortalece mejor. Ahora de checar la experiencia cuando esté fuera del grupo activo. A ver si puede realizar el trabajo de músico. Ok. Vamos a hablar con Sa. Yo, Sa-chan. ¿Esa estás bebiendo sola? Pues sí. ¿Hay algún tipo de problema? ¿Por qué no te sientas conmigo? Everything all right? Todo va bien. ¿Podría serte que han pasado cosas? Okay. Ah, ya lo pillo. Es por un novio, ¿verdad? Es en Namba. Es por el club, ¿eh? Was there trouble over at the club you run? ¿Hay problemas con el local que regentes? No te dejes que enseñe a las chicas a llevar el negocio. Casi no tengo problemas. Dirás eso, pero si Nonomiya estás tú sola para dirigir la nave, ¿sa? Es imposible que la travesía vaya siempre así. Me parece que es de tu parte. Es verdad que algún problema ha habido, pero estoy más que capaz de ocuparme de ellos. No es lo que me molesta. ¿Qué es lo que te molesta? Es mi hermana, Nonomiya. ¿Es que le ha pasado algo? ¿Cuándo te conté sobre mi familia? Te entrometías en la vida de tu padre y de Nanoge y acabaste marchándote hace unos pocos años como una zorra. Oye, no dije eso. Estaba implícito. ¿Te dije la razón por la que me fui? ¡Por zorra! ¡Kasuga! Sí, porque discutías con Nanoha para que rompiera con un capullo. El novio la conquistó zorra, ¿verdad? Sí, ese se llama Katsura Kawa. Al parecer sigue con Nanoha. Joder, sí que duró esa relación. No fuera un creído, no pasaría nada. Pero es un criminal que ronda por la sala del Clan Seiryu. Además, es muy peligroso. Y va siempre con guardaespaldas. Era el líder de una banda de moteros. Desde que me fui de casa, no he hecho más que oír rumores sobre él. Entonces es una mala pareja para Nanoha, como tú pensabas. Ya veremos. Una de mis chicas está investigando a Katsuragawa. A ver si descubre cómo es en realidad. Me cuesta no preocuparme, pero solo puedo esperar a que ver qué me dice. Vale, con que con eso es lo que te pasa. Bueno, después de hablar contigo me siento un poco mejor, Ichiban. Gracias por escucharme. Let's not start talking crazy now. Vamos, no tienes por qué ponerte tan formal. Oh. Y podemos ahora ir al nivel 2. Yeah. Ay, no leí. Welcome. Oye, ¿tú me puedes cocinar? Hey, buenas. Pues marcaban para fiambrera popurrí, fiambrera de fideos. O sea, me alcanza nada más para las fiambreras, así que...
pasar. Thanks. Listo. Nice. Gracias, vuelve cuando quieras. Vamos a cantar. Son 500 yenes por canción, ¿te gustaría cantar? Sí. Dame, dame. Hope you're ready for this. Cantar. Que está chichida. Estás como que me están en opening de anime, ¿no? Apasionado. Give me some love, okay, guys? Sí. Go, 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 go. Every time. Yeah. Spirit born, climb out of hell, born again. Let's fly high like a butterfly. It's drowning in its greed. The wicked trap was sprung. Hey, hey. Tangled in the threads of. Like fate scoops up the fish, struggling in a net. Its brittle wings are torn. A la verga, no! Between your wings now, cry! The spider comes, a thirst in its eyes. A butterfly with no wings is a moth in the flight, just a rat on the floor with another name. Ah! What the fuck? Chicos. I'm sorry, guys. Me acaba de sacar de YouTube. Alguien puso YouTube desde mi tele. ¡Qué puto miedo! O sea, quiero pensar que fue mi hermana. Me recuerda del comercial de Tabaco Chile. ¡Ay! Eri es la best girl de este juego. Eri es la mejor de este juego. A mí me da mucha ternura. Ay. Mi hermana probablemente se haya equivocado de televisión. Es que tenemos la misma tele. Pero... A ver, entrado desde acá. Pues vamos a hacer las misiones secundarias que tenemos aquí a la mano, ¿no? Hay una justo aquí. ¿Sí? Échale la culpa al vecino. ¡Ja!
Con una postura así, nunca te harás el más fuerte. Te enseñaré cómo se hace. Sujeta la tabla y prepárate. ¡Hi! ¡Hi! Kazuka. Están practicando karate, ¿eh? Necesitaba yo madera para algo. ¡Oh! ¡Oh! Sí, Jinai me pidió que le consiguiera madera para la santería que quiere hacer. A lo mejor me dan algunas tablas. Hola, ¿podría llevarme algunas cuantas tablas? Quiero fabricar una estantería. Bueno, las estamos usando para entrenar. Si crees que puedes traer un sustituto adecuado, podríamos pensarlo. De acuerdo, ser un mejor oponente que esas tablas. Yo me refería a, no sé, ladrillos o puedes traerme otra cosa para romper. Pues, está bien, o sea, si quieres agarrarte a golpes, entiendo. Nos alegra oír eso, pero no vamos a contener para que lo sepas. Vale, vamos a luchar. O sea, todos se mueren de un golpe, pero quería ver si podía pasar algo más. O sea, es que todos se van a morir de un golpe. Toma. ¿Tira un carpintero? No. Carpintero. Toma ya, ¿qué os parece? ¡Usaste armas! ¿Y de dónde salieron esas otras tres personas? Nos perdí en otro combate. Escucha, vamos a repasar lo básico. Pero antes, una carrera. Sí, maestro. No. Pero apoyarme a sus tablas, ¿verdad? Sí, todas las que quieras. Pues nada más eran dos. Vale, ya tengo la madera. Ahora por clavos. Ok. ¿Dónde está la siguiente misión? O sea, ¿dónde está la misión principal? La misión principal está para acá. Las misiones secundarias que me quedan de paso son esta. Ya, creo que ya. Ok. Hola. Cada vez hay más lo que eres de modo nuevo. Ni siquiera esa persona habría olvidado de mí. Tampoco sé mucho de sobre estilo. Se puede echar el cierre. ¿Reclutar? Bueno, si vas a cerrar, ¿por qué no intentas pasar páginas necesitando trabajo en mi empresa? ¿En serio? Bueno, parece que tienes bastante estilo. Sí, claro, me encantaría trabajar contigo. ¿Quieres aprender algo nuevo? Soy aquí de mí, un placer. Bueno, sabiendo que era tan grande, pude haber puesto otra voz. Oh, un doble. ¡Ay! ¡Esa cara da mal rollo! ¿Por qué será? Tengo la sensación que la he visto en alguna parte. No, really. Imposible. ¿En serio? Creo que sí. Creo que conocemos a alguien que se le parece. ¡Oh! ¡Es Adachi! Dame un respiro. Soy un poquito mejor que eso. ¿No crees que es demasiado divino para ser Adachi? Now that you mention it, yeah. Ahora que lo dices, lo siento, Adachi. Supongo que no eres tú. Estoy a poniendo de los nervios. Trato de pensar a qué hace referencia. El ganso. ¿Será la leyenda de Zeus? O sea, ¿podría ser la leyenda de Zeus cuando se convirtió en ganso para follarse a la amiga de.
Ay, no me acuerdo. No me sé todas las historias todavía de mitología y parece que tengo que investigar más. Oh. Hola. Hey. ¿Qué tal? Siempre he insistido en que fue su culpa. Ay, sí. Pero es justo como dijiste, ya veo por qué crees en él. Gracias, Kazuha. Sí, no cuente nada, seguimos en un punto muerto. ¿Quién eres? Me llamo Kudo, soy periodista. Eres Kazuha, ¿no? ¿Por qué hablas así como pausado? ¿Nos conocemos? He visto cómo ayudabas a Hanayama. Me da vergüenza. ¿Hay niños en el juego? ¿Puedo patearlos? No, no puedes patear niños, pero podemos invocar niños para que nos ayuden. He visto cómo ayudabas a Hanayama. Quiero ayudar. ¿Para qué? Parecía que Hanayama y tú os llevabais bien. Me imaginé que harías algo con el incidente del deslizamiento. Hasta te vi hablar con Ansai. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Estoy teniendo un ictus. Por favor, llévame al hospital. ¿A dónde quieres ir? Al hospital, por favor. No te imagines lo que no es. Quiero ayudarlo. Ustedes me ayudan primero y me llevan al hospital. Ayúdanos. Iré al grano. Me voy a morir si ustedes no me llevan al hospital. Tengo información confidencial sobre el interior de Shark Star. Ok, sí está muy mal. Era Shark Tank. ¿En serio? Hace tiempo corre un rumor desagradable sobre él, aunque nadie se atrevería a decir en voz alta. Todo el mundo sabe que está detrás de lo que ha pasado. Hasta lo han visto amenazar a Ansai por aquí y no, por allá. ¿Qué? ¿Que Ansai se lleva la mala publicidad mientras ese imbécil queda impune? Tiene contactos por toda la ciudad, por no hablar de dinero y poder. Silenciar la mala publicidad forma parte de su trabajo, como por ejemplo el mío, contarles cosas a extraños para que me lleven al hospital. Por favor, necesito ayuda. No hace mucho había un periodista investigando sus fechorías, pero parece que tanto él como su editor desaparecieron. Puede que les haya dado un ictus. La prensa no podía hablar sobre este tipo, ni aunque lo quisiera. Ni aunque quisiera, Vaya periodistas. Exacto. Por eso os traigo esta información. ¿De qué se trata? Di con el lugar favorito del entrenador, un sitio llamado Rose Blossom. Entra por la puerta de atrás, normalmente a escondidas. ¿Y si vamos ahí lo encontraremos? Sí. Pero por favor, llévenme primero al hospital. Sí, quizás así podríamos descubrir la verdad de si o no estoy teniendo un problema cerebral. Yo pienso hacer lo mismo y checar que no lo tenga. Conseguir pruebas como un encefalograma. ¿Pruebas? Sí, cuando vas al hospital te checan con una pequeña revisión de una placa en tu cabeza. No podemos sacar un artículo sin pruebas contundentes, pero si encontramos algún trapo sucio, algo de lo que no pueda librarse, lo tendremos contra las cuerdas. Para eso necesitamos pillarlo con la guardia baja, pero a ir solo es demasiado imprudente. Por eso es que he pedido su ayuda para que me lleven al hospital. Así que me gustaría pediros ayuda para que me lleven al hospital. Ya veo. Cuenta conmigo, yo te llevaré al hospital. ¡Un momento! ¡Es demasiado arriesgado! ¿No has visto que hay muchas aulas por el COVID? Si la cagas, te expulsarán para siempre. Además, alguien podría reconocerte.
pero yo soy antivacunas. Iré yo. Eso servirá, ¿no? Yo no soy antivacunas. Sí, muchas gracias. Ve a Rose Blossom cuando estés listo. Nos vemos en la entrada. ¿No querías ir al hospital? ¿Qué es un hospital? Yo. Un momento, Kudo. En serio, creo que deberías ir al hospital. ¿Qué pasa? ¿Por qué te arriesgas así de repente? Si la cosa te salpica, te vas a meter en un buen lío, ¿no? Me voy a morir, así que no me queda de otra que arriesgarme. Supongo que ir tan lejos por un completo desconocido ha hecho que me avergüence de no haber ido desde el principio al hospital. Haber sacado tanta mierda durante todos estos años. No solo estoy mal de cabeza, tengo diarrea. Soy periodista, lo mío son las palabras. Pero en este momento no puedo comunicarme bien. Si no utilizo ese poder para ponernos imbéciles como él en su sitio, ¿qué sentido tiene? Aparte, no están sacando palabras de mi boca. Está saliendo mierda. Además, soy fan de Ansai. Verlo jugar al béisbol me inspiró a perseguir mis sueños. Pero eso fue lo que causó que una pelota me golpeara en la cabeza. Lo menos que puedo hacer es devolvérselo. Saca una pelota y se la lanza. Toma, Ansai. Joder. Qué apasionado. Creí que los periodistas eran unas mierdas. Pero supongo que también cagan. Sí, siento involucrarme con esto. Contigo, Kazuma. Realmente no me gustan los hospitales. Leave it to me. Ya sabes, el 5G y el líquido en las rodillas. Y pues ya tengo lastimado el pie como para que tenga. Déjamelo a mí, ese capullo va a ver lo que es bueno. He quedado con Kudo en el Rose Blossom. Iré para allá cuando esté listo. Pues técnicamente se queda de paso. Juraría que... ¡Oh, papá! Jejejejejeje, administración de recursos. Vengan a mí. Señor Kazuga, ¿le gustaría volver a la sección de negocios? Volver a gestión de negocios. Entendido. Siga velando por duches y chimán. Let's get down to business. Ah, la voz de Eddie es muy aguda. ¿Cómo has necesitado trabajar en Dulce y Chimán? ¿Y de mierda has necesitado? ¿No vos? ¿Qué? ¿No por wa? ¿Ves por qué eres parte de la historia principal? Para tiene 265 de carisma. Tiene 125 de veracidad. También es buena. O sea, ustedes son desentones, pero... Todavía no ha llegado. Ah, joder.
Todavía no ha llegado a su máximo, por dejar que ya soy que suba. A ti sí me urge irte. O sea, es que Namoru tiene 300 de carisma. No tengo nadie que haya llegado todavía un poquito más lejos. Así que propiedades, asignar. Aquí me falta alguien. Namoru, necesito que... ¿Qué pasa si lo pongo por aquí? ¿Qué? Aquí sube. Mejorar. Invertir en volumen de ventas. Ganancias, perfecto. Propiedades, mercado. Estaría bien comprar una, pero creo que me voy a esperar y voy a hacer que esto se salga. Baja la venta de productos, pero sube los restos. Qué interesante. Y aquí gano. Sería una buena forma hacer un cambio que no afectara tanto y que me sería más barato. We got a job to do. Vamos a intentarlo. Voy a estar motivados. Y aquí se alcanzaron a ganar, tener ganancias, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ok, estamos perdiendo dinero, pero no pasa nada. Están subiendo de nivel, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué tanto me bajaron? Uf, ok, me bajaron un rango. Presidente Kazuka, llega una propuesta de inversión. Vemos de qué se trata. Me presenté un tío sospechoso. ¿Va a ser una apuesta cara o a cruz? Presidente y director ZTM. Invertir en esto. No, esto parece invertir. Rechazado educadamente.
O sea, de momento ahorita lo que hay que hacer es mantenernos generando. Ver que los empleados sigan felices y contentos. Y ahorita después los voy a cambiar. O sea, mientras tengamos ganancias no hay pedo, no pasa nada. Porque la idea es recuperar lo que tenemos gastado, lo que hemos invertido. Que la deuda sea cada vez menos. I know. Se va a mantener. Presidente Kasuga, hemos sido invitados a ponerte de renombre para el seminario de desarrollo de empleados. Se espera que nuestros trabajadores no tengan una gran mejoría después de este evento. Ok. Empleados. ¿Cómo estás? Estás un poco triste. Le baja tan rápido. Coro se pone súper feliz. Ha llegado la hora de los negocios. Pues vamos a subirle esto al niño. El niño lo vas a invitar a trabajar en una fiesta de cafetería reservada para que se ponga hasta el culo. Okay, vamos a hacerlo acá. Así me con un besito ya nomás. ¡Yachiro! Ya no me amas, ya no me tocas como antes. We got a job to do. Vamos a recuperar. Dale. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora sí ya no tengo deudas! ¡Bien! ¡Ahora sí ya no tengo deudas! Vamos lento pero seguro. Presidente Kasuga, gracias al servicio de consultoría personal, la cantidad de puestos necesarios para que el trabajo se ha reducido considerablemente. Realmente habrá echado esa oportunidad para ver si necesitamos más trabajadores. Presidente Kasuga, una agencia de empleo. Tiene mucha tenacidad. Apenas voy a comprar otro. Depósito de contrato está carísimo. Propiedades. Mercado. Taller Kanamachi. Una antigua fábrica que construyó en el Japón. Donde de preguera. Tiene potencial, pero el equipo se va a hacer un tipo de construcción adecuada para ver. Andría con equipo de buen estado, es fácil gestionar. Gracias, perdón por los beneficios. Sí.
Bueno, esto debería generar unas muy buenas ventas. Y es que dulce si Jivan puede seguir subiendo, güey. ¿Todavía me alcanza para comprar uno? Las conferencias sí las he manejado bien, eso sí. ¿Qué me interesaría de aquí? Ok, un taller realmente no. Una lavandería tampoco. Un restaurante. Super. ¡Uy, un cine! Ah, es que este cobra caro. Y no tengo haciendo nada. Tengo tres personas haciendo nada. Dos, tres. Tengo dos personas haciendo nada. Me falta hacer. Contratar una más. Este está de la chingada. ¡Uf! ¡Sí! Ok, vamos a hacer un riesgo. Me gustó la idea de comprar... ¿Tú qué dices? ¿El sushi? ¿Compro el sushi o compro el cine? Quiero comprar el cine. O sea, cuesta lo mismo. No, pero el cine es más barato. Vamos a comprar el cine. Vamos a dejar tantito así. Ah, ok. Y aquí estaba el pollo. ¿Quién me falta? Personas en Corea con dos finales de 60 horas. ¡Cool! Está muy cool. ¿Qué me falta? ¡Uf! ¿Iba yo? Pero juraría que ya... Sí, a huevo, ya era líder de este. Ah, qué tonto. Mejorar. Vamos a invertir en servicios. Un poquito más para estar seguro. ¿Estás teniendo en cuenta los costes de mano de obra accidente? Sí, no lo voy a tocar dentro de 5. Va, vamos a ver qué sale. Uf. Vamos a estar motivados. Ok, debimos darnos un poquito.
What? These are incredible results. Nice. You guys did great out there. Para arriba. No hay otros que necesiten subir todavía el nivel, así que... This is going up. That's the good shit. ¡Corre, Kazuga! Our ranking went up. Ahora sí, volvimos al ranking donde estábamos. Bien. Hay una promoción de apoyar a las empresas emergentes. Siempre ve que aumenta la venta de estos negocios. Vamos a esperar beneficios de este periodo. Ok. Es muy caro. Es muy caro. The shareholders meeting is about to begin. Ahora. ¿Cómo andan de felicidad? ¿Qué puto cagengue eres, güey? Nada más todo el tiempo que te consume mi piso, valdría la pena darte una partida con persona poderosa. A ver que vaya a empezar. ¡Ya gasté mucho! Tengo que recuperar dinero, no sean así. O sea, eso todavía puede subir hasta 15. Ustedes se quedan en 10, pero... Necesito que ustedes suban de rango para que cuando les suba de rango les pueda subir de rango. ¡Rango! Uy, esta me sale cara, Tú relájate. Mandas al pobre niño al psicólogo. Este juego no consume mucho, ojalá y si sea así. Cambiar miembros. Ok. Es hierba, hierba y agua. Necesito llevarme... Fuego... Fuego... El pollo lo voy a dejar porque el pollo pega duro. Y el pollo es barato. Ahora, para hierba me sale más rentable usarla ella. Póngase bien, papi, para esto. Pues es que se pega duro con fuego, pero bueno, vamos a ver. Consider the shareholders. Vamos a ver qué sale. Igual y la fallo, porque tiene rato que no juego esto. Empezaremos con el reporte financiero. Thank you. Let's move on to the Q&A. Please raise. Estoy muy emputada. Listo. This is the time to ask. Okay,
Es que el truco es pegarle con el que más le duele. Please raise your hand if you have a question. Deja de fijarme el pollo. Hijo de puta, es que me fija el pollo. Toma. No hay más preguntas. Easy, fácil, nasty. ¡Esto hay que celebrarlo! Pero esa acción ha subido. Estamos ahora a nivel, ¿qué? That's the good shit. 90. ¡No! ¡Oh! 80. Bien, 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 bien. O sea, es que mientras no tengamos pérdidas, podemos seguir invirtiendo. Es muy fácil picarse con este juego, ¿eh? O sea, creo que yo jugaría un videojuego completo solamente de esto. Está muy, muy entretenido. Ay, fuck. Bien. Bueno, ahora vamos a mejorar al máximo las propiedades que ya tengo. Uf. Oh, oh fuck, la cagué. A ver, asignar. Naburu hace que alcance los servicios. Ok, creo que aquí le he regado. Aquí Naboru va bien. Acá aquí vive el pollo. Vivo aquí. A la abuela. Oh, makasete. Ah, no. Ya te haré yo. Fuera salir de esta.
困りました。 Y aquí va. Ocho. Pero entonces, empleados. Curso de formación. Que lo suyo es la carisma, ¿no es? Ah, okay, esto va a estar complicado. ¿Quién es el que tiene más tenacidad? Ella. Propiedades asignar. Entonces, en lugar de ella, pongo a ella. Estuvo un chingo con la abuela. Más. Es que tiene muy buena tenacidad de Namoru, Pero vamos a hacer esto. Con ella me alcanza para la parte de la... Este podría ser que es un negocio 100% femenino. Vamos a mejorar a los empleados. Mejorar a Namoru. Haciendo él así. No, todavía no. Para que valga la pena tendría que hacer este. ¡Joder! ¡Ah! Me voy a gastar todo mi dinero en hacer este morro feliz. Donde no alcance. ¡Ta! ¡Joder! Esto ya está muy pendejo lo que estoy haciendo, pero... Aquí ya no sube. Ya sube. Uf.
連絡いたしましょう。 No, ni así alcanza. 全力を尽くしますよ。 Oh. Ahí está. Oh, ahí está. Joder. Tuve que volver al pinche niño que es un Super Saiyan, güey. We got a job to do. Joder. Ugh. Voy a tener que subirle el cuando tenga chance voy a estar. ¡Cuánta desesperación! ¡Ya sé! ¡Ah, joder! La pérdida se está viendo puros beneficios. Ya no tengo un préstamo pendiente. Y de momento no hay nadie a la que tenga que subir de nivel. El Naboro está muy roto. ¡Uf! Bueno, pero estamos subiendo. Que lo tienes montado para poner unos mensajes. Tengo un tripié acá. Ha llegado una propuesta de inversión. Vamos, ¿de qué se trata? No. Un tripié. Bueno, puedo mostrarlo por así. Esto es lo que, esto es el, lo que tengo montado para ver los nuestros mensajes. Está intentando marcharse la competencia porque le ha hecho una buena oferta. No. Experto en elaboración de este pay. Que no tiene prácticamente nada. Necesito uno. Ahora, ¿cuál es la empresa que se me desconfiguró muy cabrón? Esta. Ok. O sea, realmente el más correcto para esto es él. Ah.
わかりました。 O sea, esta combinación no la puedo mover para nada. Pero esta sí. Si estos van así, listo, es equivalente. ¿Dónde Chivan hasta cuándo llega? Llega al 10, ¿no? Ya que tengo todas maximizadas. Son muy útiles, la verdad. Nice. You guys did great out there. Where's it going up? Oof. Vamos bien, Está llevando a cabo una promoción en varios locales de Koyohama. Tráfico de clientes. Se prevé que aumenten las ventas de estos negocios. Vamos para beneficios de este periodo. Ok, ¿cuánto dinero tengo? Necesito ver cuánto dinero tengo, porque como me tapa esta parte de la visibilidad, quiero saber cuánto es. ¿Cómo andan, güey? Hay unos que están de la patada. Ok, vamos a... Okay, ella ya está a nivel 10, así que... darle un ascenso para que pueda seguir subiendo niveles y de momento todo va bien. Él ya lo tengo que ascender. Ah, qué caro me están saliendo estos. Al pollo sé que no necesito mucho para arreglarlo. Vamos a tratar de siempre mantenerlos felices. Con unas copas. Bueno, un abrazo. Un abracito. Tiene muchísima tenacidad el vato, Tiene muchísima tenacidad. Pero...
creo que si contrataría sería a ella. Contrataría a él. Ya no veo realmente a alguien que. Que me falte. ¿Qué centro de seis ejercicios? Pues es que no quiero gastar en este momento. O sea, creo que puedo mejor juntar y después comprar otro y mejorar de chingazo. Y puedo esperar a ver si hay alguien con carisma. We got a job to do. Vamos a empezar. Medio millón. These are incredible results. Nice. You guys did great out there. O sea, el hecho de que esté 10 en 10 está muy. Y como las acciones siguen subiendo, desde el momento todo chingón, todo bonito, todo correcto. Yo que me alegro, yo que me alegro, yo que me arreglo. Solo que cambio ahora los nervios. Mira cómo ahora sí yo solamente y más yo no pienso. Pero esas ya no están de moda. Presidente Kazuga, gracias a mi consultoría de personal. La cantidad de depósito necesaria para que el empleo sea reducido considerablemente. Realmente aprovecho esta oportunidad para decir que estamos más trabajadores. Además, voy a invitar a un ponente del nombre para designar el desarrollo de empleados. Se espera que los trabajadores no tengan una gran mejoría después de este pleno. The shareholders meeting is coming up soon. Ay. Okay. Sí, te voy a reclutar. Sí, te voy a reclutar. Nada bueno. Pues es que lo que tú me ofreces, la diferencia es muy mínima en comparación de lo que hace él. Vamos a comprar. Tenía ganas de comprar el sushi. Y aquí es donde me meto la riata yo solito. Oh, makasate.
Con esta llegarían productos a pedísimo con ella igual. Con ella es el nivel 1. ¿Con quién alcanzo la notoriedad? ¡Ayú! Me falta una cosita de nada para la autoridad, así que igual y si a este わかった。僕頑張るよ。余裕でこなしてやるさ。私疲れてるんだけど。助力いたしましょう。はいよ。お任せください。 Va a estar mal. Aquí va un poquito mejor. Creo que si mejoro a los empleados, さらなる高みを目指します。 Propiedades. Ah, cerca. Pues aquí creo que ya no me alcanza. Ah. Ok, primero vamos a contestar a todos. Tortilla. ¡Yaruki Zenkai! Tú estás bien, tú estás de la patada. Uy, aquí te tengo que asistir. O sea, mis empleados están todos felices. Bueno. Propiedades. Vamos a ir hacia dónde. Primero vamos con la última.
ya la notería me la pone acá. O sea, aquí con la abuela y a su vez. Pero ¿quién tengo que sea buenísimo con los productos? O sea, este me mejora a la comparación de lo que hace la abuela. Y con este bajaría notoriedad o subiría los servicios. Cambia a Noboruka. Sube los servicios. Ahora, ¿cómo subo la notoriedad? Es el problema. O sea, el pollo me logra mantener la notoriedad. Este es bueno, ¿eh? O sea, este güey es bueno. I'll give it my best. Vamos, sé que puedo encontrar la combinación perfecta. Es que ¿por qué le baja tanto la notoriedad? I'll give it my best. Uy, ese es un desvergue, güey. Realmente los que me dan más volumen de ventas son estos dos. O sea, en orden tendría que ser. Este es el más importante. Pero este se llena con Naboru. Ahora, vamos con este. Naboru está muy roto. O sea, no es este está muy roto o está extra leveleado. Puede ser las dos. Oh, makasatoke. Ya con ellas dos. Y
Este güey es bueno. Ok, aquí es donde empezamos con lo difíciles. Granaboru. El pollo. Así. O sea, este orden era así. ¿Qué pasa? Wakarimashita. Ii wa yo. La dulce de Shivan, para ser sincero, es el más fácil de rellenar. I'll handle it, Sunny. Su abuelita casi solita. Ahora vamos con el complicado. Igual y me apresuré mucho. O sea, el pollo todavía seguía libre. O sea, me quedan técnicamente esos tres libres. Este güey es bueno. O sea, me gusta que va a tener beneficios. ¿Hay alguno que pueda subir? O sea, que ya está en su límite. No. Ok, pues vamos a quedar así. De mientras. Oh, fuck.
Por distraído. Pero mira, ya estoy haciendo bastantes beneficios. Ok, bien. Eso que me distraje porque pude haber logrado mejor, o sea. The shareholders meeting is about to begin. Mejorar, hay que hacer que los... Ya tengo que ponerlos a todos contentos. Such a thoughtful young man. Voy a dejar que suban de hierro, o sea, suban de nivel poco a poco. ¿Hay alguno que necesite subir de nivel? O sea, tengo muy mal valor neto. Ahora. Son agua. Hay dos de fuego, hay dos de agua. Uno de planta. Consider the shareholders. ¡No! Ok, eso probablemente es algo mal. We'll start with the financial report. President, Kazuka, cuando quiera. Esto va a salir mal. We'll kick things off with the financial report. Thank you. Let's move on to the Q&A. If you have any questions. このどん底から復活は無理だ。この経営者は信頼に値しない。今回はここまでだ。リスト。If you have any questions, this is the time to ask. Wit が足りない系。Wit が足りない系ですね。Please raise your hand if you have a question. 経営者が挫折なんですよね。今の結果に甘んじてませんか？Please raise your hand if you have a question. Por favor, aceptad. ¡Sinceros disculpas! ¡Muy
Please raise your hand if you have a question. That concludes our periodic shareholders meeting. Well, everybody, this calls for eso, hay que celebrarlo. O sea, conseguí el 100% de aprobación, aunque no lo destruí a todos. Es que ahí mi error fue el hecho de que no metí el tercero. That's the good shit. Our ranking went up. Oh, oh. O sea, no voy a llegar a las 50 ahorita y probablemente sea momento, buen momento para irme de aquí. El Monopoly de Kazuga. Todos están contentos. Bueno, podría vender esta y comprar otra. Sí, yo creo que sí. Sí, porque el Bartolet estaba, o sea, estaba en 6.000, algo así. Y ahorita lo compré bien barato, así que debería invertir en algo que cuesta aproximadamente 2.000, 2.600. Unas máquinas de pachinko estaría cool. O el super. Creo que a estas alturas me conviene comprar el super. Realmente con él. 協力いたしましょう。
Oh, qué buena líder es la abuelita. Ahí está viendo. Que la abuelita también está chida. Me preocupa. Ok, esta va mejor aquí. Ella va mejor aquí. O sea, no tengo nada que sube los servicios, ¿eh? Ok, creo que primero vamos a mejorar. Demasiado aborazado. Ok. Vamos en orden. El Ichiban Senbei tiene este más bajo. Este es el más complicado. Así que aquí debería ir Nabo. Ahora aquí. No, ese no es el más complicado, el más complicado es este. De producto puedo poner ya cualquiera y realmente de los que tengo más puñetas es este güey. O a ella, que es nivel bastante bajo. Para notoriedad. Ahora. Ya sube muchísimo los servicios. Ah, es que estos bajan, es el problema. Baja la notoriedad. No, pero es que la abuelita es especial. Mejor.
sea, el único... Pues sí, sí, de hecho. Pero... ¿Y si pongo a Tortilla aquí? ¿Qué son los que tienen el más alto? Noboru y Tortilla. La abuela... ¡Oh! Esto está complicado. Esto ya se puso complicado. O sea, ese ya está y no estoy gastando. Mejor algo que esté aquí. No, de hecho baja. Sí, ya está bien entre los personajes. Más o menos lo mismo que tú. Pero este me está dejando más beneficios que esta. O sea, este sí está bien. Aquí no puedo mover nada, pero de aquí me podría preocupar más. Esta. Y poner las que tengo aquí. Voy a meter el orden. Baja los productos. Pero si cambio esta... A la perga, no, baja más. Técnicamente la única que va mal es eso. We got a job to do. Ok, vamos a hacer una última junta y ahí vamos a acabar el stream. Corre. Ay, nada más. These are incredible results. Nice. You guys did great out there. There's
are going up. Let's keep it up. Our ranking went up. Pero es para suerte. Sí. ¡No! Ahorita puedo comprar otra. We got a job to do. Vamos a darle después tres. Ay, ok, de bien. Ah, pero ya están subiendo. Nice. You guys did great out there. Those are going up. Made it. Uf. O sea, estamos subiendo. Ahora sí estamos subiendo. Let's keep it up. Our ranking went up. De uno en uno, pero subiendo estamos. Vamos a ponernos a todos. Refreshing. Ya tienes que estar feliz. Tú tienes que estar feliz. Me confundí. Tú tienes que estar feliz. Dejen de hacerlo más caro. Bien, él entiende. Él también entiende. Naboru. Ay, Naboru, qué complicado eres. No te preocupes, cuando tenga oportunidad te voy a regalar unas flores. Still make it rain.
Here's how the business did. Creo que gané un poquito menos de lo que iba a ganar, ¿no? These are incredible results. Nice. You guys did great out there. También no sé si voy a subir de nivel, o sea, que voy a estar subiendo. De poquito a poquito, pero voy a estar subiendo. Estoy subiendo un nivel en nivel. Presidente Kazuga, gracias al servicio de consultoría personal, la cantidad de depósitos necesarios para que todo el empleo sea reducido considerablemente. Vente a aprovechar esta oportunidad para ver si necesitamos más trabajadores. Hemos podido invitar a un ponente de nombre para determinar el desarrollo de empleados. Se espera que los trabajadores no tengan una mejor mejoría. The shareholders meeting is coming up soon. Tortilla es muy buena. Su amor siempre me anima cuando las cosas van mal. Vamos a dejarlo por aquí Otro último día, Presidente Kazuga, por favor tengamos cuidado de no exigirse demasiado. Y vamos a dejar el punto de la historia principal. Creo que estuvo fácil una hora en gestión empresarial. Es que este juego es muy adictivo. O sea, no puedo hablar con ella sin hacer la gestión empresarial. O sea, no puedo ligar con Eri. Voy a investigar cómo ligar con Eri. Quiero entregarle el ramo de flores. Kazuga, estuviste como 5 días ahí. ¿Qué estabas haciendo? Estaba dirigiendo un negocio. Ah, mira, espero que este juego también es de peleas. Es... Qué raro, ¿no? O sea... Algo no es débil al agua. Alguno es débil a las cosas. Uno menos. Están algo lejos entre sí. Vamos a acabar con el bailarín. ¿Alguien es débil? El patinador. Me encanta que en el momento que ya lo están elevando en el aire, él ya estaba muerto. Una grulla voladora. Take your best choice then.
Y vamos a darle. Oh, llega golpe. Oh, bien, ya tengo ese ataque. You wanna go? Check this out. Here we go. I wouldn't underestimate you. I'm ready now. Acábalo. You're in it now. I'm up. I'm not backing down. No hay tanta necesidad de gastar tantos pesos. ¿Habrá mencionados que no he ocupado? Oh, yeah. No, de momento todos los conozco. Vamos a acabar con el ambiente de golpes. ¡Huevo! Directo en la cara. Señora, ¿qué está haciendo aquí? Ponse a trabajar. Bienvenido. O sea, las Ichiban Senbei recuperan un chingo y son bien baratos. Nada más para tener. Vamos para acá. Vamos para acá. Que aparezca César. Y lo arruinó. Baila así. Vamos a probar el. Ah, odio que es un ataque doble. ¡Uy! ¡Me mataron a Eri! Objetos. Y me tengo para despertar. Vamos a resucitar él. Eddie. Pero no afecta a él. ¿Qué? Let's go!
hold it together. Compasión del héroe. Come on, take your best shot. No dying allowed. Here I got it. Appreciate it. Tony up. Exit. Don't get cocky. I got this. Here I got it. Get alive. Oi. I'm ready now. You're in it now. Toy set. Yeah, then you can tell me. I got it for you. I'm up. I got this. I'm not backing down. Going in. Oh. I'm in now. Let it now. Take your best shot. This sucks. I'm in now. Don't get cocky. No me bates. No sabes qué. Vamos a acabar con él de una vez. Está por mí, no pasa nada, yo te estoy golpeando. Let's go. Vamos a arribar este. ¿Qué es esto? Rompebates. Hola, Pink. ¿Qué onda, Maxur? ¿Cómo estás? Ah, joder, por distraerme. Toma. ¡Ha! Toma. Siempre fiel a mis ideales, hijo de puta. Ya casi acabamos. I'm getting stronger. Me vuelvo más fuerte. A ver, güey. Ah, eres tú. Todavía no he encontrado trabajo. Okay. Pero como estoy armando, te puedo asegurar que mi compañía le da igual que haya sido sin techo. Sírvete aquí, te avisaré si encuentro algo para ti. Ay, ¿en serio? Gracias, me llamo Onda. Aunque ahorres tú un poco de esta niñada, te aseguro que fue encargado de primera. Me pasaré a escribirme. Ok. Hey, Kasuga-san. Where's my premium sushi? Hola, Kasuga. ¿Dónde está mi combo de sushi premium? Sí que lo tengo, debería dárselo por el bien de Nancy. Here. Entregar. That's what you wanted. Toma, eso es lo que querías. Eso es lo que había pedido. No me puedo creer que hayas conseguido. Creo que te vas a soltar la cosa.
here. As promised, Nancy's all yours. Mamá, como te prometí, Nancy es toda tuya. Pues se la hacerás lo que se te dé la gana. No te voy a hacer nada de eso. All right, we're out of here. Thanks. Dale, nos vamos. Both me and Nancy. Enjoy that sushi, huh? Oh, yes. Disfruta el sushi, ¿eh? Sí, lo haré. Nancy, you and I are gonna get on Nancy, just tú y yo nos vamos a llevar bien. Kasuga. ¿Nancy es un mercenario? ¿Qué? Ya no queda ninguno en el camino, ¿verdad? No. Y llegamos a la historia. Vale. Vamos a hacer esta misioncita y ya de ahí vamos a cerrar el stream. Vieja de mierda. ¿Quieres que te reventemos en el bar, eh? You boys do what you gotta do. Listen, Granny. I don't gotta do anything. Escucha, abuela, no gano una mierda por cagárnoslo. So why don't you just tell me what I wanna know? ¿Dónde cojones está Kasuga? Todo cristal de la ciudad, que lo sabes. If everyone told you to jump off a cliff, would you? You should jump off a cliff. ¿Qué te saltas una ventana, lo harás? Aunque esas tendremos, vieja zorra. ¡Ay, hijo de puta! Oops. Sorry. I didn't mean to hit so hard. It's been a while since I punched a woman. So, do you feel like talking yet? ¿Ya tienes ganas de hablar, abuela? Give it another swing. And this time, inténtalo otra vez. Ahora intenta que no se te resbalen las manos. Yes, sir. Claro. Toma, Kasuga. Kasuga. Por fin. Desaparecer, Kasuga. Why are you here? Mira que todos tonto. ¿Y ahora por qué vienes? Pasa con que me digas que me pire para que me entre ganas de volver. Bueno, me voy a ver al Querolino 26. Sabía que esta hora es lo mejor que hacer es stream de yo solo duermo. Pero bueno, me voy a ver a Querolino. Bye, suerte, ya. Nos vemos, Maxur, te cuidas. Yo lo sé, Jamaco, supongo que no te gusta su tono. ¿A que no? O sea, es que empecé tarde, pero no empecé tan tarde. Creo que empecé a las 12. ¿Sabía que me tendrías? ¿Te importa si nos deja dejarnos a nosotros? Sí, claro. Todos ¡Stop right there! ¡Espera! Aparta, pedazo de mierda. Are you already back in the chairman's good graces, Totska? I don't care what he thinks of me anymore. Me hicieron falta, esos viejales no tienen poder sobre mí. You are? Yeah. Because the stupid EG. Todo ese rollo del equilibrio de Gincho es una farsa. No acuerdo la voz de ese güey. Llegaron a estar de brazos cruzados mientras que. Meanwhile, they raked in the cash. Who told you that? ¿Quién te ha dicho eso? They've been spreading the word. Not gonna be a goddamn joke anymore. Ahora somos hazme reír de todo el mundo. Al líder le da igual que la mamá dejará a su coladora a todos de los vuestros. Después nuestro capitán va por enemigo y ahora es un cliente en el restaurante de Sao. No pienso aguantar esta mierda ni un segundo. Todos ellos están conmigo, por eso me apoyan. Según muchos más, hombres del fuerte general están listos para matar a Hoshino. Let me get this straight.
Ya veo, y lo primero que haces después de volver es el líder de la manada. Eren irá por mí. Tear your limb from limb, dump the pieces in the bay. Let's say you actually managed to pull that. Ah, caray. Digamos que lo consigues. Después qué. Tomaré el control de lo que te falta. Jinjinchu. Okay. You asked for this. You're going down. Right. Ah. Qué rápida es ella, ¿no? Lanzamiento de chinchetas. Tú haz un gigagolpe. Pues, no me lo supongo. Vamos a por esta, vamos a ver qué tonto. ¡Toma! Ok, es débil al agua. Vamos por el líder. Joder. Está bien separado. Para esto mejor tengo un poquito. Tengo curiosidad. Atanasi y sus amigas andan de punto a dar a París a recoger el viento con esas pequeñas piezas cortas narices desde miradas sorpresa para... ¡Oh! Ok. ¡Yo te invoco! ¡Nancy! ¡Yo te invoco! ¡No mames, Nancy! Fucking God, we. You're gonna get it. I'm up. Let's go. Ya neta, we. Ya no puedes nada. Let's go. Toma, ¿para qué ganas el periodo? ¡Qué dolor! Si quieres volver a ser rey Metal Blade. Ay, ya que estamos en esto, ocurre volver a acercarte a Hamako. Si las estrellé en el culo de bambú y te lanzo al río, cumpliré mi palabra, créeme. Queda claro. Hello? It's Shao. ¿Quién es? I'm really busy, soy Shao. Ando algo liado. Si quiere el grano. Si quiere el grano.
Hemos subestimado a Mr. Bond. La alianza aún está de su parte. Acabar con el trío de Jin ha sido su plan desde el principio. Y Laoma te está usando para hacer la chispa que te haga saltar. Sí, estamos al tanto. ¿Ya lo sabías? ¡Joder! Y yo que pensaba que con esto por fin me daría las gracias. Bueno, supongo que no hace falta que te cuente todo lo demás. Tú dímelo por si acaso. Y Japan tiene manifestantes de camino a Yami-Yul. Unos 1000 efectivos. Según mis informes, sé que la mayoría son los hombres de Omi. Parecen un grupo de civiles, pero estamos hablando de una invasión Yakuza. ¿Pero qué coño? No tienes la máquina de falsificar dinero en el corazón de la Gran Muralla. ¿Y qué le importaba a Omi la trampa de los tres Ijin? Todo caso es Japón. Omi solo el ejército. Y van a destruir la Gran Muralla, ¿no? Muere, dime, ¿por qué no nos ayudas? Podrías ir hasta Yami-Yul. ¿Por qué nosotros? Why not your guys? ¿Por qué no lo pidan nosotros? ¿No puede ser nada? Me encantaría, pero el humano estamos en medio de un golpe de estado. ¿What? Déjate de rayos, que Mabuchi ha puesto histéricos a nuestros hombres con la falsificación. ¿And what? Now it's full on mutiny? ¿Mabuchi ha instigado el golpe de estado? Sí, está diciendo que los del Trio Jin son impostores que viven a costa de su gente. Te lo cuenta todo Kiski. Y ahora están presionando, mami. Todo que el clan serio se salve. Resumen, no puedo admitir a nadie leal a Yami-Yul. No me hagas suplicártelo, por favor. ¿Lo suplicarías? Si lo haces por mí, el trío llenará como lo es. Como que lo de Namba no ha sucedido, ¿vale? ¿Vas en serio? Completamente, me responderé de ello y nos conversaremos de más si es necesario. ¿Trato? We do. I still no feel sé, like tengo la sensación de que mi parte del trato es más complicada. ¿Qué me dices? ¿Te parece bien? Hoy lo siento, me quedo sin tiempo. Una última cosa, las órdenes de Big Japan vienen desde arriba. Es decir, desde Ogasahara, el director. He hung up. He asked us me ha colgado, quiere que ayudemos al Yami-Yul. ¿Us? ¿Help them? ¿A que a mí yo los necesito? A cambio de dejar en paz a Namba, ¿no? En efecto, parece que Ogasahara es quien lidera las protestas. So I guess we'll be paying him a visit too. Perfecto, qué bueno que alguien me merece una visita. I've got a lot of questions for our pal Kume. ¿Qué doy conexión? Si vas para hacer, pues conexión. Ok, chicos, ¿dónde está el...? Exacto. Hay misiones secundarias de paso. Nope. O bueno, puede que sí, pero ahorita no me está dejando verlas. Ok, entonces vamos a ir con a este lugar. Pero eso lo vamos a hacer el siguiente stream. Voy a guardar primero porque luego se me olvida. Y vamos a dejar este pedo por aquí. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Pues la pasé bastante bien. Hacía rato que no hacía un stream largo de Yakuza. Ya tocaba. Aunque estuve básicamente una haciendo gestión de negocios, pero pues ya saben, es... ¡Ay, no, que Gislagman! Serija se los Yami-Yul. Nunca pensé que llegaría este día. Hasta ahora solo le han dado lata a los pequeños. ¡Buenos días! Pensé que he dormido bien. Quería hablar con hombres amenazadores. Quería hablar con ella antes de irme. Mira esto. Oh, fuck.
Están muy pegados. Archimendigo, me acabo de dar cuenta que es archimendigo. Yo pensé que era archienemigo. Realmente creo que debo. ¡Oh! ¿Es informar algún encargo aparte en giro? Informar. Ok. Ya me cansé de la gente triste. Ojalá encontré un encargado mal adaptador. Reclutar. Si te parece, ¿por qué no solicitas un puesto en mi compañía? Tenemos un ambiente divertido y alegre, todo el mundo es muy amable, te lo prometo. ¿En serio? Me transmite muy buen rollo. Vale, sí, no, parece que lo estaba buscando. Vale, solicitaré trabajo. Solicitaré trabajo en otra empresa. Me llamo Sally Shishin. Pero puedes llamarme Sally. Oh. Tiene mucho carisma. Eso me va a servir para... Ok, creo que lo voy a dejar ahora sí para acá. Vamos a volver a guardar porque... Se quita algo más. Chicos, gracias por acompañarme. Voy a dejar ahorita subiendo el otro... El stream de la semana pasada. Me voy a salir antes de que... Me toque... Pelear contra alguien más. Ah, perdón. Así que chicos, nos vemos. Bye.